Estamos de vuelta. Mose TV estrenando este estudio que tanto estuve trabajando. Estuve un tiempito fuera. Les di break. Se durmieron en las pajas. Ahora estoy de vuelta. Mose 350 te invita a que te suscribas, que le des like, que le dejes a la campanita y a que inauguremos y le demos la bienvenida a la Season 2 de Mose TV, que comienza ahora. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dímelo, gorillo, que es la que hay. Bienvenidos a la Season 2. Por aquí, Mose 350, los invito y les doy la bienvenida a esta Season 2 de este contenido, de este canal de YouTube. Ya se acabó la Season anterior, así que es tiempo de darle la bienvenida a una Season nueva. Y en este episodio, esto es una introducción donde les voy a explicar y les voy a contar más o menos de qué consiste esta segunda temporada y qué va a estar pasando. Van a haber muchos cambios en este canal y es con el propósito de ampliar y tener una mejor visión y un mejor futuro y darle un poquito de variedad a ustedes. Quiero darle una pequeña explicación de qué trata esta nueva season y vamos a estar haciendo una serie de cosas bien mías. O sea, en la season anterior, que nos enfocamos en los carros, que eso me encanta, me apasiona. Y los carros es algo que forma parte de mí. Y creo que cada uno de ustedes que hicieron este canal suyo, ya sea con los comentarios, ya sea con los likes, ya sea con los superchats, ya sea con lo que sea, la participación en los live, en el chat de los lives que yo hacía. O sea, ustedes adoptaron este canal de YouTube como si fuera de ustedes. Y se los agradezco un montón que ustedes hayan sacado de su tiempo en cada uno de estos episodios para decir presente y disfrutar esos episodios como que son suyos. Ahora, en esta nueva season, como les mencioné, en esta nueva temporada, la Season 2, vamos a estar haciendo cosas distintas. Por ejemplo, en esta nueva season tenemos pensado y ya decidido, vamos a hablar de muchos temas. O sea, no nos vamos a enfocar nada más en carros. Sí, vamos a hablar de carros. Por si te preguntan, Mose, ¿vas a seguir haciendo contenido de carros? Por supuesto. Es parte de lo que me gusta. Y como bien dije, esta season trata de un poco más de mí, de lo que a mí me gusta. Y muy pocos de ustedes saben, que soy una persona que en mi vida personal me distingo por hablar de diferentes temas, especializarme en diferentes temas. Todos los días busco información, todos los días trato de educarme más y más con cosas distintas. Antes de ir a los temas, quiero obviamente invitarlos a que se suscriban y que le den like a este video. Bien importante que le den like a este video. Ustedes, los fanáticos fiel o los seguidores fiel o los que le encantan este tipo de contenido, es bien importante que le den like y que compartan el contenido. Comenta, usa la caja de los comentarios, déjame saber qué piensas del estudio. Y eso es otra cosa de la cual quiero hablar. Estuve aproximadamente 2 semanas más o menos fuera y era por esto mismo, porque estaba trabajando bien fuerte en esto del estudio. Aparte de que estuve trabajando bien fuerte en lo del estudio, pues muchas de las cosas que mandaba a buscar pues se atrasaron o simplemente no llegaron como yo quería que llegaran o simplemente pues el presupuesto no estaba para conseguir todo de un solo cantazo. ¿Qué pasa? Hubieron también unos cuantos contratiempos en cuestión de decidir por qué línea nos íbamos a ir y gracias a Dios pues me decidí y tenemos el estudio hoy por hoy. No tal como yo lo quería, pero bien cerca de como yo lo quería y estoy sumamente satisfecho
y puedo decir que me encanta el seteo, me encanta esto que es más mío. Y que estar, ¿verdad? De yendo a todos los garajes de mis invitados, yendo o yendo a sus casas, que, oye, no me molestaba en lo absoluto. Me encantaba visitar los garajes de ellos, los talleres de ellos, los shops de ellos, los dinos y todo lo demás, porque se sentía como que el ambiente tenía que ver con el concepto, tenía que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora el canal se va a transformar a algo más como un podcast más variado. Por lo tanto, nos apartamos un poco de lo que es la escenografía del automovilístico o automovilismo, perdón. O sea, la manera correcta de decirlo antes de que me maten en los comentarios. Pues, comenzando en la Season 2. Pero vamos a hablar de los temas, que vamos a estar tocando ahora, de lo que vamos a estar hablando de ahora en adelante. Por supuesto, vamos a estar hablando de carro. Eso nunca va a faltar. Vamos a estar hablando de carro, vamos a seguir educándonos, vamos a seguir hablando de un montón de cosas, de la fiebre, de todo lo que está pasando, de los ajites, todo lo que a ustedes les gusta. Y aprender, y hablar mierda, y vamos a hacer todo lo que ya ustedes están acostumbrados. Pero, aparte de eso, vamos a estar hablando de deportes. Muy pocos de ustedes conocen y saben, solamente los que me conocen a mí 100%, saben que a mí me encantan los deportes. Soy bien fanático del NBA, solo vamos a estar dando bien duro al NBA. No vamos a estar disque analizando la NBA. Sí, poquito a poco, conforme el contenido vaya evolucionando, pues sí lo vamos a llevar a ese nivel. O sea, a niveles de que no quiero parecerme a nadie. O sea, ustedes ya saben y se han dado cuenta que mi contenido se distingue por ser bien diferente a todos los demás. Y en esa área del deporte no va a ser la diferencia. Voy a tener a un buen amigo mío de mi infancia que va a estar acompañándome en ese proyecto. Muchas personas lo conocen, por lo menos de los que crecieron conmigo, la gente que creció conmigo lo conocen a él. Y van a conocer la otra cara de la moneda de Mose. So, yo espero que les guste ese tipo de tema. Pero nos vamos a enfocar bien brutal en la NBA, ya que eso es lo que nos encanta, nos apasiona. Y la temporada acabó de comenzar ahora. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Vamos a estar comparando lo que era la NBA antes versus ahora. Vamos a estar comparando el pana mío de mi infancia, que él es un poco mayor que yo. So, él creció viendo otros jugadores. Y yo crecí viendo a otros jugadores. Vamos a hablar de un par de cositas. Y algunos de ustedes que estudiaron conmigo, que me conocen, muchos de ustedes saben que yo siempre fui fanático del baloncesto. Lo jugaba, lo practiqué en la high, jugué en la high por 2 años, jugué en el equipo de la high. Jugaba mis guerrillas y todo lo demás. Siempre me ha encantado el baloncesto. Y quiero, ¿verdad?, hablarle un poquito de eso, de deporte. No deportes, el deporte que es baloncesto. Y le vamos a poner un nombre bien cool. Pero cuando estrene ese episodio, les voy a anunciar el nombre, porque cada episodio va a tener su sesión. O sea, su nombre, perdón. Y obviamente va a estar dividido por sesiones. Entonces, ahora bien, cada sesión lo voy a estar clasificando en formato o en forma de playlist aquí en YouTube, porque gracias a la magia de la tecnología de YouTube, pues YouTube te permite dividir todo por playlist. Los que no saben qué son playlists, para la gente de Latinoamérica, Suramérica y todo América Central que nos están viendo, los playlists son, pues, básicamente una lista de cierto contenido, o sea música, sea video, etcétera, donde tú puedes poner un grupo de videos que tienen que ver con ese playlist o simplemente un playlist que sea tuyo. Pues en esta ocasión, pues yo voy a hacer un playlist para deportes, para carro y para el próximo tema, que el próximo tema va a ser, vamos a estar hablando de series, películas, documentales, ¿qué más? Posiblemente anime, porque aunque ustedes no lo crean, por eso digo que esta temporada va a ser más mía. Para los que no saben, y aunque ustedes no lo crean,
en mi tiempo libre, en mi tiempo de despejar la mente, desconectarme del mundo y no saber de nada ni de nadie, pues me gusta ver el anime. Me gusta ver el anime, y no es que nada más me gusta, lo veo. Yo busco información de ello. Y todos nosotros crecimos viendo anime. Y tenemos que ser bien honestos que nosotros crecimos viendo anime, porque todos nosotros en algún momento de nuestras vidas o fuimos fanáticos o vimos Pokémon en algún momento de nuestras vidas. En algún momento de nuestras vidas vimos a Dragon Ball Z. Y si tú no consideras que Dragon Ball Z y Pokémon son anime, pues estás a lo loco. Porque los dos tienen manga. Los que son fanáticos de los animes saben que lo que es el manga es formato caricatura, en formato libro o una revista para esos tiempos. Pues fui bien fanático de ellos. Documentales. Hay documentales que están rompiendo ahora bien brutal. Por ejemplo, los hermanos Menéndez. Es algo que se está hablando mucho. Próximamente 50 Cent va a estar haciendo un documental sobre... Hay una conversación ahí, hay un coqueteo con Netflix donde van a estar haciendo un documental dependiendo, ¿verdad?, cuál sea el outcome del caso de Puff Diddy, pero... O P. Diddy, como le llamen. Ese tipo tiene más nombre que... Anyway. Pues vamos a estar hablando de ese tipo de cositas. Documentales de asesinos seriales. También vamos a hablar de películas, por ejemplo, cuando salga alguna película nueva, que a propósito está a la vuelta de la esquina, la película nueva de Venom, que eso es una película que va a estar super cool y vamos a estar hablando sobre eso, sobre la trilogía de Marvel y todo lo demás, añadiéndole un poquito de teoría de conspiraciones aquí y allá, analizando del por qué uno cree esto, por qué uno cree esto otro. En fin, vamos a estar hablando de esas cositas, vamos a sacar un día para eso. Ese contenido va dirigido pues para ese público en específico. También vamos a estar hablando de la economía, vamos a estar hablando de temas de economía, vamos a estar hablando de temas de inversiones, de crecimiento personal, vamos a estar hablando de libros que yo les puedo aconsejar, porque, de nuevo... Muy pocos de ustedes saben lo que yo hago en mi tiempo libre o en la vida real, fuera de lo que es el personaje. Y yo en mi tiempo personal, ahora mismo pues no, porque pues el tiempo no me está alcanzando para nada, como pueden ver pues a través de lo que ustedes están viendo, este estudio que acabé de hacer. No he tenido tiempo de leer, pero sí me encanta leer diferentes libros, me encanta leer muchas cosas. Y, mano, pues voy a tener aquí en su momento dado, vamos a tener invitados. A propósito, todos esos temas que les estoy diciendo que voy a estar tocando, van a haber invitados y van a haber profesionales. Así como ustedes vieron todos los profesionales y todos los invitados que tuve de la fiebre, así mismo voy a tener invitados y conocedores de cada uno de los temas que yo vaya a estar tocando. Por ejemplo, si... Hablo un día de serie, voy a tratar de conseguir a alguien que sea director de película, voy a tratar de conseguir a alguien que sea, alguien que se encargue de los vestuarios de la serie, de las películas. Voy a libretista o voy a tratar de conseguir a alguien que tenga información detrás de los documentales. Voy a hacer todo lo que yo pueda, voy a hacer mi diligencia. Igual que con los deportes, si puedo conseguir... Se puede, Corillo, se puede. Si tú tienes buenas conexiones y buenas relaciones con las personas, se puede. Voy a tratar de conseguir baloncelistas profesionales que, a propósito, tengo algunos de, por ejemplo, del BCN que me siguen en Instagram. So, estaría súper cool que yo pueda traer alguno de ellos donde podamos analizar algunas cosas de la NBA. También voy a tratar de empaparme del BCN, a pesar de que estoy fuera, pero voy a tratar de empaparme del BCN y darle seguimiento, que la liga está bien dura, ahora mismo está rompiendo en la madre. Y de nuevo, quiero recalcar que no quiero tratar de parecerme a nadie. Yo sé que hay gente, ya hay colegas que están establecidos en ese tipo de temas. Yo lo voy a traer desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, como fanático. No lo quiero llevar a lo extremo. Sí, lo voy a llevar en extremo. Cuando se trata de opiniones, de
decir cómo me siento sobre este jugador, si yo pienso que este jugador va a ser el próximo, si este jugador es el que se merece el MVP, si este jugador es el que se merece el jugador, el Most Improved Player del año, si el Coach of the Year se lo merece, etcétera, etcétera. O sea, vamos a estar hablando de muchas cosas distintas. Igual que lo de la economía, inversiones, crecimiento personal, etcétera, etcétera. También voy a traer gente profesional en ese ámbito. Voy a tratar de conseguir personas que sean inversionistas, ya sea de real estate, ya sea de criptomonedas, ya sea de stocks, lo que sea. De nuevo, este tipo de cosas que yo voy a estar haciendo, las voy a estar haciendo con el fin de educarme y educarlos a ustedes. Tratar de abrirle la mente un poquito más a ustedes y a la misma vez compartirle a ustedes un poco más de lo que es Mose. O sea, Mose ama los carros, ama la fiebre, le encanta, pero no es lo único que me encanta y no es lo único que me caracteriza como persona. No sé si se han dado cuenta, pero cuando hice todos los podcasts en la Season 1, no solamente hablaba de un solo carro, hablé de todas las marcas habidas y por haber. Y se me quedaron algunas que obviamente voy a estar cubriendo ahora en esta Season 2. Pero así soy yo. Me encanta saber de todo un poco. Me encanta ser polifacético. No me gusta encasillarme nada más en lo mismo. Y sí, cabe la redundancia que en la Season anterior hablé mucho y mencionaba en muchas ocasiones los motores K-Serie. Pero es que seamos honestos, ese es el tema pop. Ese es el tema pop. Hablar de motores K-Serie, hablar de Honda, es como hablar de Bad Bunny cuando se trata de música. ¿Entiendes lo que le digo? Déjame saber en los comentarios si tú estás de acuerdo con la analogía que acabé de hacer. Otro tipo de tema que voy a estar haciendo, y este tema me encanta, pero pues, no, definitivamente no lo voy a monetizar. Tampoco es mi propósito, simplemente me quiero disfrutar el contenido. Van a ver contenidos que quizás los monetice y quizás no. Quizás la monetización sea compartida, quizás no. Y es sobre música. Me encanta, soy bien fanático de la música. Me encantaría reaccionar a todos los álbumes que salgan, pero pues obviamente no quiero ser un groupie. No quiero ser el que se engancha, el que se monta en la guagua de todo lo que pasa en el momento, no. O sea, hay músicas que yo tengo espacio para ellas y hay músicas que no. Hay músicas que me gustan, hay músicas que no. Y voy a estar reaccionando y haciendo, por ejemplo, decirle un ejemplo. Si el día de mañana a Bad Bunny le da con sacar el Un Verano Sin Ti Parte 2, sabemos que el pana pues casi todo lo que hace rompe. Pues si saca Un Verano Sin Ti la Parte 2, vamos a hacer un listening party aquí, en el estudio. Vamos a hacer un listening party. Vamos a tener aquí cervecita, al que le gusta el ron, al que le gusta el whisky, al que le gusta el tequila, y vamos a estar aquí haciendo el listening party aquí. Vamos a estar escuchando y analizando el álbum y decidiendo qué canción nos gusta, qué canción no nos gusta. Y la razón del por qué quiero hacer esto es porque Por ejemplo, cuando a veces hago ejercicio, en su momento cuando iba al gimnasio, habían ocasiones en las cuales yo me enganchaba los audífonos y le daba play a Pandora. No soy de usar mucho Spotify. Tengo que meterme un poco más en Spotify. Pero por el momento Pandora, creo que todos usamos Pandora o lo hemos usado. Y es la manera más fácil y rápida de tú escuchar música, ¿verdad? Cada vez que le daba play a alguno de mis playlists, me daba cuenta que cuando escuchaba música nueva, no me llamaba la atención, como que la música no me amarraba. Y después al tiempo, quise darle la oportunidad a ciertas canciones. Escuchar ciertas canciones. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El álbum de Anuel, Las Leyendas Nunca Mueren Parte 2, yo no lo escuché. Nunca me llamó la atención. Hubo una canción que me vi una canción que me llamó la atención y como que empecé a escucharla y nada que ver. Pero
así como le di la oportunidad a ese álbum y no me gustó, también le di la oportunidad al álbum de Chencho Corleone, el nuevo. El álbum está en la madre. No es de mi favorito. No todas las canciones me gustan, pero hay canciones que están duras. ¿Qué otro álbum, por ejemplo? El de Jay Cortez. El álbum de Jay Cortez nuevo también está en la madre. No es de mi favorito, pero tiene dos o tres canciones que me gustan. Y son cositas que vamos a estar analizando y vamos a decirles por qué. Porque quiero que este canal se convierta en un canal donde se hable de todo un poco. Quiero que este canal, para que ustedes tengan una idea un poco más gráfica, o sea, para que puedan imaginárselo y transportarse y más o menos cachar el concepto, este canal yo quiero que se convierta en... Y esta idea yo la tenía, yo la estaba analizando hace tiempo, y yo creo que este canal se convierta como... como un flow las barberías. Ustedes saben que cuando uno va a la barbería, uno va a recortarse y todo lo demás. Y by the way, estamos así caladitos, pum pum, me recorté hoy. en la barbería ustedes saben que cuando uno va a las barberías, así calarse, y uno está con el barbero así calándose, tú tienes el de la silla del medio hablando de NBA. Tú tienes el de la silla de la otra, la silla cuarta, quinta y sexta por ahí para abajo, hablando que sí de política. Obviamente aquí vamos a tratar de no tocar política, y si tocamos política la vamos a tocar con pinza. No queremos meternos en esas aguas porque en verdad como que no. Es un tema que lo mismo que la religión, y sí está mal no querer hablar de ese tipo de temas porque son temas que son existentes, no se pueden ignorar, son temas que... Pero el problema con el tema de la política y las religiones es que hay más fanatismo que... O sea, son más los fanáticos que los que creen de verdad o los que saben de verdad. No sé si me siguen. Son un tema que hay que tocarlo con pinzas. Porque muchas personas comparten una creencia diferente a la tuya. Obviamente, tanto como en la política como en la religión. Y puede llevar... Aunque no está muy lejos de la fiebre. En la fiebre es igual. En la fiebre, si tú no estás de acuerdo con la gente ya tú eres enemigo de ellos. O sea, si a ti te gustan los Honda y al pana le gustan los Toyota, ya tú eres enemigo mío. Y hasta que el Toyota no te parta o el Honda te parta a ti, no vamos a parar de hablar M de uno y del otro. So, más o menos la política y la religión es así. A mí me encanta hablar de ese tipo de temas. Yo, fuera de lo que es las cámaras y todo lo demás, hablo con un buen amigo mío que espero tenerte conmigo aquí en el canal en algún momento, y quiero que ustedes lo conozcan también, que se van a mear de la risa con él. Mi buen amigo el Indio. Él ha estado aquí ya antes, pero eso fue para mis comienzos y lo quiero tener a él porque él fue de los que apoyó este movimiento desde sus comienzos. Mis comienzos, perdón. Y él estuvo ahí siempre. So, quiero que, de la misma manera que él fue parte y cómplice de mis inicios, quiero que también sea parte del éxito. Gracias a Dios nos está yendo súper bien en esto de YouTube, y queremos seguir llevándolo al siguiente nivel. Y me gustaría que él fuera parte de esta vuelta. Pues con él yo me he sentado a hablar sobre temas de religión, porque él es cristiano, él es creyente. Y hemos tocado algunos temas donde hemos discrepado demasiadas de veces en diferentes cosas que tal vez él lo ve de una manera y yo lo veo de otra. Y si toco ese tipo de temas, por lo menos de religión, partiendo de la premisa de la ignorancia, o sea, partiendo de la ignorancia, que no soy un experto ni sé 100%, simplemente utilizo el poquito conocimiento que tengo y también utilizando el sentido común y la lógica. Pues intentaré tocar ese tema con él, pero con pañitos tibios, porque en verdad no quiero que nadie se sienta mal ni se ofenda, por lo menos en ese sentido, porque soy bien respetuoso. Los otros temas, a mí no me importa si tú te ofendes. Ya se los tengo dicho, ese siempre ha sido el lema mío. Yo, es más, incluso voy a traer un juguito de parche y lo voy a poner aquí para todo el que se ofenda y se le suba la presión. Esos tiempos no han cambiado.
sea, nos cogimos un break, pero la dinámica sigue siendo la misma. Te guste o no te guste. Esa es la que hay. Próximo tema. Vamos a estar hablando también de temas libres, obviamente. Ustedes lo dejan en la caja de los comentarios, utilicen el super chat. Me dejan saber, mira, Mose, quiero que hable de este tema tal día. Y voy a tratar de transmitir en vivo, hacer un streaming live ese día para que ustedes digan los temas y nosotros hablamos de temas que ustedes quieran. O si no dan el tema, pues yo trato de traer. Voy a tratar de hacer una dinámica bien, bien loca. Voy a tratar de traer como diferentes papelitos cortados en trocitos con diferentes temas. Le voy a dar así, le voy a dar vuelta, el tema que saque es el tema que se va a hablar. Si no nos sentimos preparados, si no nos sentimos con más o menos con el conocimiento de lo que se va a hablar de ese tema, pues mira, se pichea, obvio. Se dice, mira, vamos a hablar de otro tema porque en verdad no, vamos a charrear. Y esa no es. Otra cosa, el estudio, les cuento, está un 95% listo. Todavía faltan cositas aquí atrás, todavía me falta una cámara más para que ustedes puedan ver el tiro ancho de cómo se ve desde afuera. Pero como que no se los voy a mostrar para que ustedes lo vean. Y también tenemos que hablar de un tema bien importante, de un anuncio, mejor dicho. Les tengo un anuncio sumamente importante a ustedes. Y es sobre un contenido que a ustedes les va a encantar. Y creo que es un contenido que todos hemos soñado siempre estar ahí en Las Vegas. Pero antes de yo hablarte de ese contenido, también tengo que darle las gracias al auspiciador de que todo esto fuera posible. Escúchate esta promo. Mira, escúchate esto. Knock Limit, el tuneador más experimentado que ha llegado para comandar en la fiebre, con múltiples galardones destacando en el circuito y en el dragueo. Especialista en programación y recetas para correr más rápido. Knock Limit, el programador más perro de carros. ¿Sí? Ese es el eslogan de él, el más perro programando. El más perro. Knock Limit, para que sepan, contáctalo a él, el número en pantalla y en sus redes sociales como Knock Limit de Colombia para el mundo. Ok, el anuncio que les tengo a ustedes, bien importante. Y esto es un sueño que, mano, me chavé bastante para que se diera. Les voy a dar un poquito de contexto sobre por qué yo me propuse que esto sucediera. Cuando yo trabajaba antes en los speed shops, uno de los speed shops que yo trabajé, una de las cogidas de pendejo que siempre me dieron, una de tantas que ya ustedes se saben de memoria todas las cogidas de pendejo que me dieron, pero una de ellas fue: papi Mose, no te preocupes, que cuando la tienda rompa, vamos para ese sitio que a ti tanto te gusta y tú siempre has soñado con ir. Mose, no te preocupes, que cuando hagamos tanta cantidad de dinero, vamos para allá. Cuando abramos la tienda nueva, vamos para allá. ¿Qué pasó? By the way, yo tengo todos los papeles, yo tengo toda la evidencia de todo lo que estoy hablando. Le generé más de 6 cifras, mucho dinero, tienda exitosa. Se abrió una tercera tienda en menos de un año, a propósito de tan bien que nos íbamos. O sea, para que más o menos ustedes analicen y saquen cuenta. Tú que eres dueño de negocio, tú abriste tu primera tienda. Te fue ok, más o menos. Casi siempre los negocios, el primer año es de pérdida. El segundo año más o menos te recuperes y el tercer año en adelante, pues se supone que ya te estés poniendo al día, porque si no, de lo contrario, tu negocio no va para ningún lado. Ok. Tú tienes tu tienda o tu negocio. Tu primer establecimiento le va bien. Segundo establecimiento le va en la madre. Tanto así que en menos de un año tomaste la decisión. ¿Estás tan bien económicamente o te está yendo tan bien en cuestión de números
que lo que se proyecta es que los siguientes par de meses te va a ir igual o hasta mejor, porque ese es el pronóstico de lo que va a pasar. Y abriste una tercera tienda. O te tomaste el atrevimiento de querer abrir una tercera tienda. Lo hiciste. Pero lo hiciste porque todo era desde acá. O sea, todo era dame, dame, dame. Y cuando yo decía, ¿y yo qué? Nada que ver, ¿verdad? Ok. La promesa que siempre se me hacía para yo calmar mis emociones, calmar mi manera de sentirme o de no tomar una decisión estúpida. O sea, estúpida ante los ojos del patrono, ¿no? Desde el punto de vista mío. Obviamente yo siempre voy a jugar para mí. Yo nunca voy a jugar para alguien más. Porque entonces, ¿quién va a jugar para mí? Nadie. Pues la promesa que siempre se me daba era, te vamos a llevar a la cima. Para los que no saben qué es cima, cima es uno de los eventos de carros más grandes de todos los Estados Unidos y uno de los eventos donde cada uno de nosotros, los fiebrú, los fanáticos de los carros, hemos soñado, hemos tenido nuestros sueños mojados con ir a ese sitio. ¿Dónde va a ser ese sitio? Ese sitio va a ser en Las Vegas, en el centro de convenciones en Las Vegas. Un sitio que, pues, si tú me preguntas, yo nunca he ido. Nunca he ido a, por lo menos, al centro de convenciones o Las Vegas. Pero hasta donde tengo entendido y según los videos que he visto de otros youtubers, colegas, que los veía, mano, así como que, diablo, mano, me encantaría ese ser yo. ¿Sabes qué? Hoy soy yo. Esa es la que hay. Hoy soy yo. El que le tocó. ¿Qué pasa? Que el canal de YouTube, ustedes saben, explotó. Está yendo en la madre. Ya vamos rumbo a los 20,000 suscriptores. Aparte que no tan solo aquí, en Facebook vamos para casi 100,000 seguidores. En Instagram estamos rumbo a los 50,000. Pero eso fue de la nada. Eso fue ahora, 2024. Eso fue 2024 que explotó esta vuelta y estamos rompiendo como se supone. Pues ese caballero siempre me prometía con llevarme para cima. Yo siempre he querido ir a cima. Ese siempre ha sido mi sueño, que ir a cima de show. Pues ese sitio, los otros youtubers que yo veía que cuando ellos iban, por ejemplo, cuando ellos fueron por primera vez, ellos fueron de espectadores. No de espectadores, fueron como, no sé, como parte del equipo de alguna compañía. O ellos tenían algún sponsor que les dio el ticket para ellos entrar. Obviamente ellos tuvieron que pagar, porque si ellos van como parte del equipo de algún vendedor, pues tú tienes que pagar. Pues yo los veía a ellos y decía, coño, yo debo de ser esa persona. Y, mano, a mí siempre me prometían que ojo, sigue vendiendo, sigue haciendo mucho dinero para la tienda, sigue haciendo mucho dinero para la compañía, que te vamos a llevar. Pasaron los años, pasó el tiempo, los meses, mucha promesa, mucha mierda, y nunca pasó nada. Creo que, al igual que yo, tú el que me estás viendo te puedes sentir identificado con mi historia, porque creo que en muchas otras compañías se le hace muchas promesas a los empleados y nunca se cumplen. Siempre es todo para el patrono. Mano, y me cansé, me quité, promesas que no se cumplieron, y decidí ponerme para la vuelta. De nuevo, como les acabé de decir, el canal de YouTube explotó. Explotó como Dios manda, y gracias a Dios nos va súper bien, y todavía nos falta. Esto no es ni la mitad de lo que se supone que se alcance. O sea, se puede hacer muchísimo más. Pues mira, les tengo que informar a ustedes que este que está aquí, con mi equipo de trabajo, vamos a ir para cima de show el 5 de noviembre. O sea, empieza el 4, pero vamos a ir el 5, del 5 al 9. Así que, por ello, estoy súper pompeado y se los agradezco un millón a ustedes, que gracias a todos ustedes, los que me empezaron a seguir y los que, mano, creen en este tipo de contenido que yo hago. Aunque muchos de ustedes, en verdad, digo mucho porque, pues, pero hay muchos de ustedes que no les gusta el contenido, pero no se lo pierden en la realidad. Ya sea por verme fracasar o verme triunfar. Anyway, el mundo está jodido. O sea, al final del día yo no puedo esperar todo el tiempo cosas positivas de los que me ven.
Pero al final del día, todos ustedes, ya sea el que hatea, el que es hater o el que de verdad apoya, sea como sea, gracias a eso es que se me dio la oportunidad de cumplir una de mis metas, que era asistir a Cima del Show, pero no simplemente como espectador o como parte del equipo de trabajo de nadie. No, lo estoy haciendo por mis propios méritos. Lo estoy haciendo por mis propios fucking méritos. Voy a ir como media, le envié mi resumen, le envié parte de mis redes sociales, y ellos entendieron que yo soy negocio para ellos. Que el impacto que yo puedo tener sobre otros creadores de contenido de lengua española, porque yo quiero marcar un precedente. Sé que no voy a ser ni el primero ni el último que va a ir a Cima del Show hablando español, pero seamos honestos, yo voy a ser de los primeros, si no el primero, que va a ir por sus propios méritos, que habla español. Yo no estoy yendo para allá de que porque alguien me dio una... Seamos honestos, brother. Todo aquel que ha ido a Cima del Show que habla español ha ido por pala. Es la verdad. Puede que haya uno que otro que posiblemente haya ido por sus propios méritos. No soy quien para decir que no. Pero yo por lo menos me puedo dar en el pecho que voy a ir por mis propios méritos. Porque me jodí, porque me lo gané. Y ustedes tal vez dirán, gran cosa, Cima, papi. Tú vas a decir gran cosa, Cima, porque desconoces, brother, por la ignorancia, porque no sabes lo que sucede ahí. Yo prefiero ir a tal sitio, sí, porque ese tal sitio que tú prefieres ir es el sitio que a ti te permiten ir, pero como a ti no te permiten ir a Cima porque no tienes nada que ofrecer, pues entonces lo vas a criticar. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, estoy bien pompeado, estoy súper contento. Dios permite, esta semana saco los pasajes. Dios por delante. Y, mano, estoy súper contento. Es algo que de verdad me chavé bien brutal para poder lograrlo. Y lo más brutal es que no voy solo, voy con mi equipo de trabajo, que es algo que es más pompioso. Y que le hayan dado, que me hayan dado la oportunidad y que me hayan considerado, porque sabrá Dios cuánta gente han solicitado querer ir y no le responden. Y by the way, tengo que darle las gracias por la tremenda comunicación. Su nombre es, creo que es Jonathan. Déjame buscarlo aquí, les digo a ustedes ahora su nombre. No quiero déjame ver si lo consigo aquí. Déjame un segundito aquí encima. No, no es Jonathan, perdóname. Es Juan Torres. Tengo que darle las gracias a Juan Torres, parte del el media staff de Cima del Show. De nuevo, su nombre es Juan Torres. Gracias a él, porque la comunicación con él fue, bueno, a otros niveles. Yo tenía algunas dudas y él me las aclaró. Contestó mi llamada en su momento, ya cuando obviamente ya fui aprobado y ya me dieron mis tickets y todo lo demás. Tenía unas pequeñas dudas sobre a qué sitios podía asistir y cuáles no. Me las aclaró en esa llamada. Obviamente tuve que llamé, me contestó la secretaria. Les aclaro esto por si acaso ustedes quieren hacer lo mismo, quieren aplicar, quieren asistir y enviar su aplicación sobre los requisitos que son para poder asistir a ese evento. Pues básicamente yo hablé con su secretaria y su secretaria me redirigió con él. Y tengo que darle las gracias de nuevo. Su nombre es Juan Torres, parte del equipo de Media Staff de Cima del Show. Oh, y otra cosa bien importante, no se me puede olvidar mencionarle. Yo voy a estar asistiendo a Cima del Show y al Apex. O sea, yo voy a estar asistiendo a los dos a la misma vez. Son dos eventos masivos. Les prometo intentar documentar lo más que pueda. Se los prometo, lo voy a tratar.
Porque es que hay demasiado, son demasiado de pisos, demasiado de sitios que hay que caminar, demasiado de sitios que hay que explorar. Soy humano, me voy a sentar de vez en cuando a descansar. O, y usted tal vez dirá, ah, pero yo, si, llego a ser yo, no estuviera descansando. Pues sí, me encantaría decir lo mismo, pero no soy, no soy un androide ni soy inmortal. Así que van a haber ocasiones en las cuales me voy a querer sentar, descansar o tal vez comer algo. Voy a tratar de transmitir en vivo. Depende cómo esté la señal en ese evento. Voy a tratar de transmitirlo en vivo. Pero ese es uno de los anuncios bien importantes que le tengo que decir a ustedes. Mano, esta nueva season va a estar en la madre. Tengo altas expectativas. Y aún así las expectativas no satisfagan las necesidades de cada uno de ustedes. No importa. Al final del día, esta season, yo quiero que ustedes conozcan un poquito más de mí. Y que, mano, que todos nos divirtamos y conozcamos cosas distintas. Exploremos diferentes temas, diferentes industrias, diferentes cosas. Y nos eduquemos y aprendamos toditos a la misma vez de diferentes cosas. Creo que hay espacio para todo y creo que hay espacio para aprender todos los días y educarnos. Y de nuevo, público, seguidores y fanáticos de La Fiebre que me estás viendo, repórtate en la caja de los comentarios. O sea, no te tienes que ir para ningún lado. El contenido de La Fiebre va a seguir diciendo presente en este canal y vamos a seguir trayendo tuneadores, fabricadores, vamos a seguir trayendo programadores, portadores de tapa, ensambladores, personas que se encargan de hacer recetas, vamos a traer drivers, vamos a traer otros creadores de contenido, vamos a hacer un montón de cosas, pero este contenido llegó para quedarse. Les voy a dejar aquí un video rapidito, cinemático, para que más o menos se den cuenta o vean cómo es que se ve el estudio. Espero que les guste. Usen la caja de los comentarios, por favor. También déjame saber del intro, qué piensan del intro nuevo, que para mí quedó en la madre. Creo que es una de mis mejores obras de arte. Espero que les haya gustado. Y ustedes tienen que apretar. Oye, no está ni a un 95% todavía. Hay que hacer las par de ajustes aquí todavía. Tienen que apretar. Oye, ustedes inviertan. Tienen que invertir en sus negocios. Tienen que invertir en sus podcasts y en sus contenidos. Porque estar utilizando las facilidades de otra persona, así cualquiera. Estar grabando en el taller de alguien más, así cualquiera. Póngase a invertir. Buenas cámaras, buenos micrófonos, buenas consolas. Tienen que invertir. Aprieten. Mose 350, esta es la Season 2. Los veo en la próxima. Recuerda, dale like, suscribirte, dale a la campanita. Usa la caja de los comentarios. Los veo en la próxima.